Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a la clase de azar y probabilidad, donde encontraremos en esta clase las técnicas de conteo que corresponde a la guía de aprendizaje número 6, pero la parte número 1. Recuerden que es muy importante, aparte de ver el video, tomar esta guía de aprendizaje y también leerla, ¿ya? Y vamos a ver aquí ejemplos puntuales de cada una. Los invito entonces a seguir viendo el video. Temas a tratar: principio multiplicativo, factoriales, permutaciones lineales sin repetición de elementos, variaciones, combinaciones y algunos conceptos básicos de probabilidades. Recuerden que nuestro apoyo fundamental es la guía de aprendizaje, que la pueden encontrar online o a través de algún texto. ¿Ya? Entonces, el principio multiplicativo consiste en un procedimiento que puede realizarse de n formas distintas y por cada una de estas un segundo procedimiento puede llevarse a cabo de m formas distintas. Entonces hablamos de n procedimientos y de m procedimientos, m formas. Entonces los dos procedimientos se pueden realizar juntos de tal forma que uno multiplica m por n, que son las formas distintas. Ejemplo. Este es un ejercicio que les aparece para realizar, que se trata del maestro sanguchero del Café del Rey. Puede hacer un sándwich especiales con uno de estos insumos. Tiene el pan frican, pan molde, el pan baguette, pan italiano y pan amasado. Y además tiene de acompañamiento las carnes. ¿Cuáles? Posta rosada, hamburguesa de cerdo, pollo, lomo de cerdo. Entonces nos preguntan cuántos tipos de sándwich puede ofrecer el Café del Rey. Uno podría dibujarlo, ir viendo qué combinaciones podemos hacer, pero hay una forma bien sencilla que yo ahí tengo al lado derecho la solución, que es saber cuántos tipos de panes tenemos. Tenemos el pan frica, pan molde, pan baguette, pan italiano y pan amasado, que corresponde a un total de 5 panes. Y por otro lado tenemos el tipo de carnes que corresponde al acompañamiento: posta rosada, hamburguesas de cerdo, pollo de lomo y lomo de cerdo. Entonces ahora tenemos 4. ¿En qué consiste? Para utilizar el principio multiplicativo, debemos multiplicar la cantidad de carnes por la cantidad de panes, o 5 por 4. Y eso nos da un total de 20 tipos de sándwich que podemos preparar en el Café del Rey. Es así de sencillo. Hay otros más para que ustedes puedan ejercitar y hay otro ejemplo en el texto. Factorial ahora. ¿En qué consiste el factorial? Uno es fácil ver la notación del factorial porque tiene un signo de exclamación que en matemática corresponde a los factoriales. Dice, el factorial de un número entero positivo n se define como el producto que se obtiene al multiplicar los números naturales desde el 1 hasta el número n. Definición. N factorial corresponde a la multiplicación, como es enésimo, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, infinito, hasta el n. Notación, se representa n factorial, lectura, se lee n factorial o factorial de n, ¿ya? Y por definición, cuando les hablan de 0 factorial, en realidad corresponde a 1. Ejemplo, cuando tenemos 4 factorial, en realidad es la secuencia de la multiplicación del 1 hasta el 4. 1 por 2 por 3 por 4. Si se fijan, no llevan exclamación. Cuando resolvemos, le sacamos el signo de la factorial. Y esto es una multiplicación que nos da 24. Entonces dice, el factorial de n, entre paréntesis, n factorial, es el producto de los primeros n números naturales. Y les vuelvo a recordar que el 0 factorial es igual a 1. Veamos algunos ejemplos que aparecen en su libro. Yo en realidad tomé solo 2 porque hay 7. Tenemos por acá 7 factorial dividido en 5 factorial. ¿Que en qué consiste? Nosotros podemos escribirlo, lo voy a escribir acá, como 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, o como decir, digamos, de 7, 6, 5 de forma decreciente, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿ya? Y lo mismo con el 5 factorial. Puedo decir 1 por 2 por 3 por 4 y por 5.
o 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿En qué consiste? Que para qué vamos a perder tiempo, multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 6 por 7, sino que lo simplificamos, es decir, tomo los números que son repetidos. Y esto en realidad representa cuando simplificamos a 1. Entonces nos queda solo 6 por 7, que en realidad nos da 6 por 7, 42. Y ahí tenemos. Otra forma de desarrollar este mismo ejercicio, otra opción corresponde a anotar el 7 factorial dividido en 5 factorial, pero anotarlo así. Por ejemplo, 7 por 6, y como abajo es 5 factorial, entonces anoto, porque después de 7 por 6 por 5 por 4 se empiezan a repetir, anotamos como 5 factorial y abajo 5 factorial. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está en el numerador, el 5 factorial, con el que está en el denominador, se cancela, se simplifica, y nos da lo mismo que son 42. ¿Ven? También está esa forma de resolver. Ahora, ¿por qué toma el 4? Porque en el 4 no todos tienen el símbolo o el signo de factorial, ¿ya? Dice 5 más 4 más 3 factorial, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué nos vamos a encontrar? Que primero hay que resolver la suma, que es lo que tenemos hecho, 5 más 4, 9. 9 más 3 factorial. Y el 3 factorial se representa como 3 por 2 por 1. 2 factorial, 2 por 1, más 3 factorial, 3 por 2 por 1. ¿Ven? Eso quiere decir que en realidad nosotros tenemos 9 más el producto de 3 por 2 por 1, que es 6, 2 por 1, que corresponde a 2, y 3 por 2 por 1 corresponde a 6. ¿Ven? Entonces, nos va a dar 9 más 6 son 15, y 6 más 2 son 8. Así se desarrolla. Lo mismo va a ocurrir en los otros. Por ejemplo, en el ejercicio 7, vamos a tener que, voy a anotar 17 factorial, 17 menos 2 son 15 factorial. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es 1 por 2 por 3 por 4, 5 por 6, 7, 8, 9, hasta el 17, o anotan 17 por 16 por 15 factorial, y abajo el 15 factorial, se eliminan y nos queda la multiplicación de 17 por 16, que ustedes la pueden hacer con calculadora. ¿Ven? Es bien simple. Ojo que no es llegar y o restar 5 menos 3, como en el ejercicio 5. Ustedes tienen que sacarlo cada uno por su cuenta. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y ese 3 menos por 3 por 2 por 1. Siempre se desarrolla, digamos, por separado, ¿ya? Entonces, luego de eso, vamos a borrar aquí, vamos a seguir. Estos eran los factoriales. Tenemos la permutación lineal de n elementos, se llama permutación lineal de n elementos al número de filas que se pueden hacer con n objetos diferentes. Tenemos acá las permutaciones sin repetición que le aparece en el texto, donde dice que en general si un conjunto contiene n elementos sin repetición, la cantidad de ordenamientos distintos o permutaciones, P sub n, está representado por n factorial. Esta es la parte de la notación y en realidad la forma, la fórmula, si se fijan, vuelven a aparecer los factoriales. Si vemos el ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras distintas se puede ordenar la palabra mar? Nosotros tenemos dos formas. Una es a través de jugar con la palabra mar, cambiar el orden de las letras, y nos vamos a encontrar con seis maneras. Pero si utilizamos, digamos, la fórmula de permutación, P sub 3 es igual a 3 factorial, como aprendimos los factoriales, 3 por 2 por 1, coincide que es el mismo resultado. Ya aquí, bueno, es una forma, pero cuando son muy grandes, tenemos más facilidad de equivocarnos. Por eso se aconseja siempre utilizar fórmulas. Después nos preguntan, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 10 alumnos en una fila de butacas del gimnasio? Imagínense que ustedes van a un gimnasio, hay 10 estudiantes y los queremos sentar. Como lo trabajamos con fórmula, a través del 10 factorial,
que es lo que nos están dando, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y nos van a dar, imagínense, 3.628.800 maneras para sentar a estos estudiantes. ¿Habían pensado en eso? Yo creo que no. Entonces, sigamos, vamos viendo. Además, tenemos la variación de n elementos sobre r elementos, que en realidad es la fórmula de las variaciones. Se llama n elementos sobre r, elemento del número de filas de r objetos que se pueden hacer con n objetos diferentes. Ya está la, es un, la v que corresponde a la variación. N sobre r, la de arriba primero y después la de abajo, viene dada por la fórmula. Cuando veamos esta simbología, fíjense bien, porque aquí también en los textos y calculadoras científicas se representan de esta manera. O a lo mejor en sus calculadoras también aparece. Puedo tener esa fórmula anotada de esa manera, pn sobre r, o fíjense que viene el n primero, después el p, después sub r. O pn, r, para denotar una variación de n sobre r objetos a los cuales también se llama r permutación. Ya recuerden que esto tiene que ver mucho con la simbología en los libros. Pero ¿qué necesito saber? Que cuando aparece esta simbología, si la calculadora no me lo da automático, en realidad tengo una división de un n factorial y abajo una diferencia del n que estaba en el numerador, perdón, en la parte de arriba, y r en la parte de abajo. ¿Ya? Siempre n menos r. Y que lleva el factorial. Eso no lo podemos olvidar. Si vemos el ejemplo, tengo dos acá que aparecen en el texto. Si tienes 7 libros y solo 3 espacios en una biblioteca, o sea, ya me están dando dos datos. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 3 libros elegidos en los espacios disponibles? Entonces, la variación, fíjense, 7 libros en los 3 espacios. Anotamos 7 factorial, hacemos la diferencia, la resta de 7 menos 3, y yo la voy a hacer aquí porque no anoté todo. Nos va a quedar 7 factorial, 7 menos 3 corresponde a 4 factorial, es decir, nuestro desarrollo va a ser 7 por 6 por 5 y por 4 por 3 por 2 por 1, pero como se va a repetir en el de abajo, le coloco 4 factorial, ¿ya? Y ahí me acorto unos espacios. Esos de acá, el 4 factorial del numerador con el denominador, se van a cancelar, se van a simplificar. Entonces me va a quedar la multiplicación de 7 por 6 por 5. Y eso corresponde a 210 maneras disponibles, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir de los espacios. Después, en un segundo, ¿cuántas permutaciones de 3 letras pueden hacerse con con las letras de la palabra censo? Entonces, lo mismo. Si bien el dato primero son 3 letras y censo contiene 4, siempre el n, o sea, el 4, que es el más grande, va arriba y el más pequeño va abajo, ¿ya? Entonces la variación 4 sobre 3 corresponde a 4 factorial, 4 factorial, 4 menos 3, que corresponde a 1 factorial. Entonces resolvemos esto, nos queda 4 por 3 por 2 por 1, que es lo mismo que el 1 de abajo. Se nos eliminan, se nos simplifican y nos queda 4 por 3, que son 12, 12 por 2, 24. Entonces tenemos 24 permutaciones, ¿verdad? Así vamos. Estos ejercicios y otros más que hay como ejemplo en el libro los pueden ayudar. Otra forma que vemos es la combinación de n elementos sobre r elementos y fórmulas de las combinaciones. Se llama combinación de n elementos sobre r elementos al número de grupos de r objetos que se pueden hacer con n objetos diferentes. En este caso no interesa el orden, en las anteriores sí, en la anterior sí, en esta no. En que se toman los r objetos. Entonces, dice. La definición, una combinación de n elementos sobre r elementos, n sobre r, viene dada por la siguiente fórmula. N sobre r corresponde al cociente entre n factorial
la diferencia de este factorial por R factorial. Ahí dice que en algunos textos y calculadora podemos encontrarla como C, N sobre R o la N primero, después N por C sub R o C paréntesis N, R, ¿ya? Para denotar una combinación de N sobre R objeto. Es un problema, en un problema de combinación, no, ojo, no interesa el orden en que son escogidos los objetos. Ejemplo. ¿Cuántas formas de seleccionar a tres candidatos a un trabajo de un total de 11 postulantes si todos presentan las mismas capacidades? Por eso dice que no interesa el orden. Entonces, tenemos la fórmula I como ayuda a memoria. Dice siempre el número más grande primero y después el más pequeño, 11 sobre R, es igual al cociente de 11 factorial, 11 menos 3 factorial por 3 factorial. Entonces, ahí yo anoté realmente casi todo el desarrollo. Pueden ver, entonces tenemos acá el 11 factorial, va a ser 11 menos 3, 8 factorial por 3 factorial. 11 corresponde a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 8 lo mismo, 8 por 7 por 6 por 2 por 1. Y 3 por 2 por 1. ¿Ya? Ahí yo lo hice de la forma, digamos, más larga. Entonces, ¿qué hice? Empecé a simplificar todos los números que eran iguales, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, con el de abajo, por eso están tachados. Y arriba me quedó 11 por 10 por 9, que me dio 990. Y abajo, en el denominador, 3 por 2 por 1, que es en realidad 6. ¿Va? Ah, este 1 corresponde a que cuando uno simplifica, aquí queda un 1 y acá queda un 1. Entonces, por eso que viene 1 por 6. Arriba no hubiese quedado 10, 11 por 10 por 9 por 1. Por eso nos da 990 y 1 por 6 nos da 6. Entonces, 990 dividido en 6 corresponde a 165 formas. ¿Va? Tenemos muchas formas para seleccionar a estos candidatos. Sigamos. Vamos a borrar primero. Y puedo seguir. Dentro de la probabilidad, porque aquí yo me salté unos conceptos que, por ejemplo, espacio muestral, suceso, que están dentro del texto, porque si no este video nos queda muy largo. Yo me fui, digamos, a la regla de Laplace, que es una de las que más utilizamos y es la que veo en los ejercicios. Hace referencia a un matemático francés, como dice ahí, Pierre-Simon Laplace, aparece ahí su año de nacimiento, un poco de cultura, que significa una gran economía en el cálculo de probabilidades, pues en muchos casos evita la necesidad de realizar el experimento aleatorio, que lo van a ver dentro de su libro. Esta regla dice que si se tiene un espacio muestral, X probable, y A es un suceso de ese espacio, recordemos, dice que un suceso es un subconjunto de un espacio muestral, entonces es posible calcular la probabilidad de A mediante la siguiente fórmula. Acá la regla de Laplace se simplifica en esta fórmula, probabilidad de A de un suceso, es igual al cociente entre el número de casos favorables del suceso A y todo el total de casos posibles. Siempre en el denominador son todo el total de los casos posibles, ¿ya? Veamos. Aquí igual hago un poquito de referencia a la simbología que venía al inicio. Por ejemplo, hay un experimento aleatorio, el E.A. del experimento aleatorio, de lanzar una moneda. Nuestro espacio muestral, quiere decir nuestras opciones, son cara o sello. Los sucesos me piden a mí que yo calcule que dice que sale cara. La probabilidad de calcular que salga cara, si yo lanzo solo una moneda, imagínense, lanzo una moneda, voy a tener una opción, porque es una cara, de dos posibilidades. Entonces ahí aplicamos la regla de Laplace. Un caso, que es lo que nos están pidiendo, del total, que son dos. Después, si vemos lanzar un dado, nuestro experimento aleatorio es lanzar un dado, nuestro espacio muestral son todas las opciones que nos pueden salir. Nos puede ser un puntito, dos puntitos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, los sucesos, por ejemplo, nos pide que salga par. Para que salga par, los pares son el 2, el 4 y el 6 dentro de este lanzamiento del dado. Por lo tanto, tengo tres opciones
de 6 del total que era mi espacio muestral. Si lo simplificamos, corresponde a un medio. Ojo, si lo multiplicamos por 100 para saber el porcentaje, 1 por 100 son 100 medios. Eso equivale al 50%. También asocienlo a porcentaje. Si nos dice que salen los menores a 3, vuelvo aquí a este suceso, salen los menores a 3. Esto de aquí. ¿Qué significa menores a 3? Ese símbolo, menor a 3, significa que no toma 3, 1 y 2. Entonces vamos a tener opciones 2 de 6. Corresponde si simplificamos a un tercio. Si nos dice sale 1, ¿cuál es la probabilidad de que salga uno solo? Uno de estas 6 opciones. ¿Ven? Ahora, si nos dicen el espacio muestral, primero, el experimento aleatorio, extraer una bolita de una bolsa oscura que tiene una bolita blanca, numerada con el número 0 y 3. 0, perdón, y tres bolitas negras, numeradas del 1 al 3. Entonces, vamos a tener que dentro de esta bolita, o sea, perdón, de esta bolsita, tenemos 0, 1, 2 y 3. Pero los sucesos, que esa es la información que hay que ordenar, que sale una bolita blanca, va a ser la numerada con 0. Si sale, por ejemplo, una bolita negra, son las numeradas del 1 al 3, 1, 2, 3. Y la otra dice, el suceso C, sale una bolita con un número par. Nos dan 0 y 2, ¿ven? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estos sucesos, del A, B y C, que salga una bolita blanca? Va a ser 0, ¿de cuántas opciones que tenemos? 4. Entonces ahí, una de cuatro. Si nos dicen una bolita negra, tengo tres opciones de mi total, que son cuatro. Si ahora nos dice una bolita con un número par, ojo, da lo mismo si es blanco o negra, sino que sea par, vamos a tener dos opciones de un total de cuatro, que corresponde a un medio, el 50%. ¿Vale? Entonces, el EA es el experimento aleatorio. Es lo que yo estoy haciendo, lanzar una moneda, lanzar un dado, extraer una bolita de una urna. Los sucesos que también están acá, lo que me están pidiendo, esto no lo puedo olvidar, que son el espacio muestral, que son todos los posibles resultados, y la probabilidad que es ya el cálculo, ¿no? Que ahí trabajamos con regla de Laplace. Entonces, luego de haber visto todo eso, nosotros tenemos más ejercicios para trabajar. Por ejemplo, probabilidad del suceso imposible y del suceso seguro. Dentro del libro aparece que la probabilidad del suceso imposible es que no haya nada, que sea cero. Pero la probabilidad del suceso segura es uno. Cero que no salga, que no existe, y uno que sí salga. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí aparecía un ejercicio que lo quise tomar, no era el primero, sino que era dentro de la ejercitación. Dice, en un colegio hay tres cuartos medios cuya distribución por sexo es la siguiente. Tenemos cuarto A, cuarto B, cuarto C. La de la izquierda es la que les aparece a ustedes, esta. ¿Ya? Esta es la que está con datos vacíos. Entonces nos dicen que en el cuarto A son 22 hombres. De mujeres no sabemos, pero conocemos el total. Si sabemos que son 22 hombres y que en total son 33, la diferencia corresponde a 11, que es lo que yo tengo acá. Del cuarto B, no conozco los hombres, pero conozco las mujeres. Para llegar a 30, tenemos que nos faltan 12. Y del cuarto C, si tenemos 23 hombres y un total de 35, lo que nos falta son 12. Yo agregué una columna más que corresponde al total. ¿Qué quiere decir? El total de hombres, la fila, sume 22 más 12 más 23, 57. El total de mujeres, 11, 18, 12, que son 41. Y el total, digamos, de los totales, que son 33 más 30 más 35, para saber cuántos cuartos hay en total, son 98. Entonces, cuando nos preguntan, ¿determina la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar de los cuartos medios resulte elegido? Una alumna del cuarto medio C. Ya, una alumna del cuarto medio C. Me voy a las mujeres, porque me está haciendo referencia a las mujeres. 12 de un total que hay en ese curso de 35. ¿Ya?
Recuerden que si lo quieren, les preguntan el porcentaje, ustedes tendrían que multiplicar 12%, dividirlo en 35 y les da el porcentaje. ¿Okay? Después se les pregunta, ¿un alumno hombre? Ya, aquí cuando nos preguntan un alumno hombre, en realidad nos están pidiendo todos, nos están hablando de todos los estudiantes hombres. No está haciendo diferencia del cuarto A, cuarto B, cuarto C, sino que de todos. ¿Cuántos son? 57. Pero de un total, digamos que hay en este colegio, de 98. De ahí viene ese 57 de 98 avos. Y cuando nos piden un alumno de cuarto medio, la probabilidad de sacar un alumno de cuarto medio, ¿qué va a ser? Que sea de cuarto medio, 98 de 98. En realidad, usted me dijo, profesora, esto es 1. Y claro, si yo lo multiplico por 100, corresponde al 100%. O sea, mi probabilidad de sacar un estudiante de cuarto medio va a ser 100%. ¿Ven? Esto, digamos, ahí sería una probabilidad de suceso segura en la última. La idea es esto, que completen, que no se confundan tanto, que pregunten si tienen dudas. ¿Ya? Pero esto es como para que ustedes se hagan una idea, más todos los ejercicios, porque la verdad que el libro trae bastante ejemplo. Y ahora nos vamos al otro. Y llegamos a este ejercicio. Les quise mostrar algo un poco distinto porque este corresponde a lanzar monedas, pero yo lo asocio al triángulo de Pascal. Entonces nos piden en este ejemplo, este ejercicio, que lancemos cuatro monedas de 100 pesos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un sello, obtener al menos un sello, no obtener sello? A lo más dos caras. Resulta que este triangulito, yo sé que en algunas partes lo han visto, consiste en que se inicia con un 1 y los extremos también son unos. Pero lo del medio se va obteniendo a través de ir sumando estos 1. Por ejemplo, 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Y 2 más 1, 3. ¿Ven? 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Los extremos son 1. ¿Cómo sé que tengo que llegar hasta ahí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos lanzando cuatro veces. Ya, estas cuatro monedas. Si a mí me hubiesen pedido el primero, solo un lanzamiento, yo hubiese tenido que hacer sello. Si hubiese tenido que lanzar dos veces, 1, 2 y 1, tres monedas y así. Entonces, ¿por qué es tan práctico este triángulo de Pascal? Porque si ustedes suman 1 más 4 más 6 más 4 más 1, obtenemos el total, ¿ya? El total que corresponde a 16. También lo podemos sacar como las potencias, que ¿en qué consiste? Recuerden que las potencias consisten en una base y un exponente. La base es nuestra, por ejemplo, cara sello, nuestro espacio muestral. Y los lanzamientos son el exponente, entonces 2 elevado a 4 es 16, que coincide con si sumamos el 1 más el 4 más el 6 más el 4 y el 1. Pero ustedes me podrían preguntar, profesora, ¿de dónde viene ese cara, cara, cara? Ese sello, cara, 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 ese cara, cara, sello, 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 cara, sello, 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 sello. ¿De dónde viene? Ustedes aprendieron alguna vez el producto notable. Pero es bien simple, los que no, esto les puede ayudar bastante. Resulta que partimos con las caras. Si se fijan, el exponente corresponde a la cantidad de caras, 4. Después, solo anotamos la cara, por ejemplo. Y en la siguiente anotamos la cara y el sello. Es decir, aparece la cara y el sello. Cara, si la primera era 4, ahora baja 3 opciones y el sello, como aparece ahora, queda elevado a 1. Y después sigo. Como ya iban tres, ahora me quedan, perdón, dos opciones de cara y dos opciones de sello. Y sigo, me va a quedar cara elevado a 1, o sea, tengo una opción que me saca cara, pero sello elevado a 3. Y en la última, no tengo la cara, solo tengo los sellos. ¿Ven? La primera y la última son los extremos. En una está una, en la otra está la otra. ¿Ya? También podemos hacerlo así. Cara elevado a 4. El C elevado a 4, C elevado a 3, C elevado a 2, C elevado a 1. Desaparece el C. En la primera no tengo el sello.
Pero la segunda sí, 6 elevado a 1, 6 elevado a 2, 6 elevado a 3, 6 elevado a 4. En una va descendiendo y en la otra va ascendiendo. Y los números que van adelante, que son los coeficientes, son los números que sacamos al inicio. ¿En qué nos ayuda esto? En resolver lo que nos pida. Voy a borrar un poco. A borrar, ahí sí. Y vamos a dedicar a entender de dónde sale cada cosa. Cuando nos piden obtener un sello, yo me fijo en los exponentes, donde yo tengo el sello, o sea, el s elevado a 1, aquí. Entonces mi respuesta no va a ser s, sino que va a ser el coeficiente. El 4 dividido en 16. 4 16avos. ¿Por qué? Porque tengo un total de 16 opciones. Ahora, cuando nos dice obtener al menos un sello, al menos un sello, es decir, que puede ser uno, un sello, dos sellos, tres sellos y máximo cuatro sellos. Entonces, yo voy a tomar mi sello, que es 1, 2, 3 y 4. Ya, ahí están los que yo voy a escoger. Pero recuerden que me quedo con los coeficientes, es decir, el 4, el 6, el 4 y el 1. Entonces de ahí viene 15 16avos. Voy a borrar un poquito y vamos a resolver los otros dos que nos quedan. Entonces, si nos piden ahora no obtener sellos, tengo que fijarme dónde no está el sello. Es decir, donde hay solo cara. Por lo tanto, aquí tengo un sello elevado a 1, un 2, un 3, un 4. Por lo tanto, en la primera no tengo sello, es decir, que me quedo con 1 16avos. Y en la última, cuando nos dice a lo más dos caras, voy a marcarlo con otro color, a lo más dos caras, es decir, que puedo tener cuatro caras, porque dice a lo más. Número 4. Ojo, espero que lo hubiesen pensado. Cuando dice a lo más dos caras, es decir, que no me puedo pasar de dos. Yo no puedo tener cuatro caras. Por lo tanto, nuestro máximo corresponde a 2. ¿Puedo obtener una cara? Sí. Uy, no me escribió. Mi c elevado. Espérame un poquito que no me escribe. Ahí sí. Puede estar mi c elevado a 1, mi c elevado a 2, y también puede que no existan caras. Por lo tanto, esta opción de acá también es válida. Pero, ¿con quién me quedo? Sumo el 6, el 4, el 10 y el 1 que está acá, porque ahí no hay caras. Entonces, voy a tener 11 de 16avos. ¿Ven que ayuda bastante? Nosotros trabajamos con esta porque nosotros estábamos haciendo cuatro lanzamientos, pero si me hubiesen pedido, por ejemplo, un lanzamiento, yo trabajo con ella. ¿Ven? Y así, si necesito cinco, bueno, agrando mi triángulo de Pascal. Es bien entretenido, es bien fácil visualizarlo con esto. Así que los invito a trabajar. Esta es una técnica que no está dentro de su libro, pero que es bastante cómoda. Ya. Ahora tenemos un ejemplo donde dice que Alexis y Andrea juegan al lanzar dos dados a la vez y calculan la suma de las puntuaciones. Si sale número par, gana Andrea. Si sale número impar, gana Alexis. Nos piden cuál es la probabilidad de obtener una suma par y nos piden también lo contrario, de obtener una impar. Entonces, ¿qué hago yo? Hago mi tablita de un lanzamiento y de otro lanzamiento y sumo las puntuaciones. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4 y así sucesivamente. Para buscar la suma par, entonces voy a tener s. Tengo 3 ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tengo 18 de 36. Regla Laplace. Y cuando nos dicen impares, por lo tanto son lo contrario, nos quedan 18 contrarios. Los pueden ir contando de nuevo, pero solo la mitad, entonces nos quedan los 18 restantes de 36. Y tienen 50% y 50%. Tienen la misma probabilidad de ganar. Entonces,
Este es un ejercicio bastante cómodo que hay que colocar cuidado de leer bien lo que nos están preguntando. Nos pueden preguntar los mayores a 3, los mayores a 4, los menores que 5. Entonces hay que colocar cuidado en eso, pero todos siguen la misma analogía. Y este es el último ejemplo. Una A tiene 4 bolitas blancas y 3 negras. Otra una B tiene 3 bolitas blancas y 2 negras. O sea, nos hablan de dos urnas, por eso tengo acá urna A, urna B. En la A, como nos piden después, dice, se extrae al azar una bolita de cada una, o sea, cada una tenemos que sacar una bolita. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ambas bolitas sean blancas? O sea, yo tengo que sacar de mi primera urna, bolita blanca. Y de la segunda también. Entonces tengo que fijarme en la A. La urna A, ¿cuántas bolitas blancas tengo? Tengo 4 de un total de 7. ¿Ya? Y en la B voy a tener 3 bolitas blancas de un total de 5. Pero como nos piden que la probabilidad de ambas, es decir, voy a tener que multiplicar, por decir ambas se multiplica. Entonces tenemos 4 séptimos por 3 quintos. Es decir, vamos a tener una probabilidad de 12 35. ¿Ven? Hay más ejercicios en los libros, de verdad que los invito a verlo. Hay hartos ejemplos en este texto, pero yo vi ahí unos puntuales. Entonces les toca practicar a ustedes. Recuerden que estamos en la guía de aprendizaje número 6. Dice, de la página 6 hasta la 36. No se asusten, no es que estén, sean muchos ejercicios, sino que hay muchos resueltos, pero siempre es bueno leer el libro. Yo me salté varios textos, aunque igual les mencioné el espacio muestral, por ejemplo, pero para que tengan noción de todo y entre más ejemplos vean, porque hay hartos, más fácil se les va a hacer entender. Y obviamente que si tienen dudas, nos pueden consultar al profesor Cristian o a mí, que yo soy la profesora Cecilia. Cuídense, que estén muy bien y nos estamos viendo en otro video. Chao, chao.